chisme que hizo. Ok, y me vale verga. Salte de este puto en vivo a la verga si vienes a tirar mierda. Me vale verga quedarme con un seguidor. La neta, estoy muy enojado. Muy enojado que vengas a tirar mierda nada más. Sí, ya dije. Ya dije que le tiene mierda y me equivoqué. Y ayer pedí disculpas a ustedes por lo mismo. Por lo mismo. Pero no por eso tiene el puto derecho de inventar algo tan fuerte. O sea, y se va a meter en problemas. Ya está en problemas la pinche caballo de mierda. Pero bueno, a mí no me educaron de esa forma. Yo no sé qué tipo de personas, yo no sé qué tipo de personas creen que yo soy, pero yo sería incapaz de hacer eso. O sea, y si quieren escucharlo de mi boca, lo digo, soy incapaz de hacer eso. Pero bueno, o sea, yo ya cumplí con decirles, yo ya les mostré la conversación de que tengo con ella, y no tienen los huevos para decir quién le mandó esa puta conversación, o sea, quién se operó las chichis en ese tiempo. No mames, o sea, Kim Chantal ya dijo que no es ella. Podemos ver la conversación de Kim Chantal si quieren. Podemos meternos en la conversación que ustedes quieran, lo podemos hacer en vivo, me puedo traer mi computadora. Realmente no he borrado absolutamente nada. Tuve que cambiar de teléfono para que ustedes miraran que la conversación ahí está. Ahí está la conversación. Y si no me creen, pídanle la conversación a ella y que ella la suba. Pero que no distorsione las cosas, que la suba así como la grabé yo y así que la suba. Yo no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Y sé que esto va a pasar, eso es una polémica más, esto va a pasar. Pero pues sí, yo ya hablé y si están grabando eso, pues qué bueno, porque yo no me voy a quedar callado. La morra, pues pobrecita, le mandó muchas buenas vibras. Solamente puedo decir que esto no se va a quedar así. Existe algo que se llama karma y creo que ustedes saben de qué estoy hablando. Pero bueno, no se molesten con poner panini, o sea, ni siquiera comparen esa pendejada, porque hablar de ese tema de esa morra está bien que la odien por lo que hizo, pero, o sea, se me hace una mamada que me estén diciendo y estén usando. Amigos, en este momento voy a subir un video a mi canal y espero de verdad que con esto ya se cierre todo. Claro, yo no fui la primera en comenzar a hacer videos, pero de verdad no le pienso dedicar más cabeza, más mente ni otro día a esto. Les repito, yo no tengo nada en contra de nadie. A mí no me importa si son el team plagio, si se roban letras, si se roban ritmos, si se roban canciones, si se roban portadas. No me interesa. Yo solamente quiero y pido que dejen de meterse conmigo. ¡Cállate, estúpida! ¡Estúpida! Por eso era falso. Y es como... O sea, es súper raro. Team público que quería una prueba, me llegó una prueba. Y no nada más me llegó a mí, le llegó un montón de gente. Kimberly, te voy a mandar un video. Lo siento mucho. Te apoyamos. No lo necesitas. Checa el video, querías una prueba. Ahí está. Ahora solo enciendo la cerveza y nunca volveré.